les cerises et guérosignol et merle moqueur seront tous en fête. La relation de la Russie au début du XXe siècle. Ces échanges entre l'Empire russe et la République française bénéficient à de nombreux artistes et de nombreux aristocrates russes qui s'installent provisoirement ou définitivement comme le peintre de ballet russe Léon Basque. Leur lieu privilégié de villégiature est naturellement la capitale française, mais aussi la Côte d'Azur, Nice et ses casinos en particulier. La révolution russe de 1905 et sa sanglante répression par les autorités tsaristes déterminent un certain nombre d'opposants à émigrer afin d'échapper à la déportation en Sibérie, voire à la peine de mort. La patrie des droits de l'homme est un pays naturel de refuge, comme Lénine. La révolution de février 1917 destitue le tsar Nicolas II. Le coup d'État bolchevique d'octobre renverse les réformistes et conduit à une paix séparée entre la Russie soviétique et l'Empire allemand. La guerre civile entre les armées rouges et les armées blanches, commandées par Denikin, Wieringel, Judenich et l'amiral Koltchak, conduit à des centaines de milliers de morts. 2 millions de Russes blancs entrent ainsi dans les pays limitrophes de la Russie. La défaite des armées blanches entraîne une émigration sans précédent dans l'histoire de la Russie, celle des Russes blancs. Militaires et civils qui ne reconnaissent pas le pouvoir soviétique. Dès novembre 1920, une flotte d'une centaine de navires français, commandée par l'amiral Dumesnil, embarque pour Constantinople les premiers Russes blancs, repoussés de Crimée par l'armée rouge. En quelques mois, ils sont près de 150 000, dont 100 000 militaires, à se réfugier dans l'Empire ottoman. Finalement, des camps de réfugiés sont ouverts, notamment à Tchataldja, dans la péninsule de Gallipoli et dans l'île de Le Monde. D'autres Russes blancs transitent par le pays balte et par la Finlande. Les grandes puissances réunies pour la plupart au sein de la nouvelle Société des Nations sont soumises à la question de la reconnaissance de la Russie soviétique et optent pour une réponse d'attente. Le problème des réfugiés russes ne peut être laissé à la seule charge des pays limitrophes et elles officialisent en 1922 leur statut par le passeport Nansen. L'immigration vers l'Ouest. L'immigration des Russes blancs vers les pays occidentaux se poursuit jusque dans les années 1930. 400 000 Russes blancs en France. Les usines Renault ont besoin de main-d'œuvre. Boulogne-Billancourt se transforme en colonie russe avec logement chez l'habitant, ouverture des shops et des restaurants russes. Les plus fortunés s'établissent dans le 15e et le 6e arrondissement de la capitale française. Des points de fixation se créent autour de la cathédrale Saint-Alexandre, Nevski et la rue Daru, autour de l'ambassade russe et de la rue de Grenelle, autour de l'Institut Saint-Serge dans le 19e arrondissement. Un village de banlieue parisienne, Sainte-Geneviève-des-Bois, desservi par le chemin de fer d'Orléans, accueille en 1927 une maison de retraite et un cimetière pour les émigrés russes. Désirée Lieven, la princesse libertaria. Désirée nació un 2 de abril de 1898 en una familia de nobles. La madre era rusa y el padre lituano. Fue almirante del zar. En casa se hablaba el alemán y el francés. El ruso
estaba reservado para las cosas del alma, aunque también era la lengua del pueblo, de los mujiks. Sin embargo, sus padres la llamaban Dushka, que en ruso significa almíbar. De tierra que había heredado su padre, ellos vivían sin contacto con el mundo. Según la tradición rusa, nunca se abandona la tierra. Vivir arraigados a ella podría haber sido el destino de los Lieven si el siglo XX no hubiera decidido lo contrario. A la edad de 7 años, presenció el asalto del castillo de su familia y vio cómo la sangre de los siervos teñía la nieve debido a los disparos que partían desde su casa. Para Desiré, comienza el largo siglo de revoluciones que forman parte de su vida misma. Los Lieven huyen por primera vez hacia 1905. Más tarde, durante la revolución bolchevique, en 1917, huyeron. Durante varios años, Desiré atraviesa Europa, errando sin rumbo, y muy pronto rompe con su medio de origen. Se acerca a Francia en los años 1920 y en 1926 a 1928 se instala en París, la tierra prometida que parecía esperar su llegada. Dotada de un pasaporte Nansen, reservado a los rusos blancos, víctimas del bolchevismo, ingresa a la vida de la diversión en el mundillo de Montparnasse de la Belle Époque. Ni ayer, ni mañana, ni hoy sería su lema antes de cansarse de esta vida sin metas profundas. Autrefois, ma cousine Hortense, à la gare, je courais comme un fou. Mais le train arrivait tout à coup, en la voyant, je criais. En los años 60, sostuvo las luchas de la izquierda en América Latina y creó sucesivos comités de ayuda a los prisioneros políticos. Amiga de personalidades tales que Baltus, Anaïs Nin, Nicolás Guillén y César Vallejo. De este recibía a menudo tarjetas postales durante sus viajes, como la de Moscú, que nos mostró. Y decía: Desiré, el paisaje es el mismo, pero todo ha cambiado. Cuando vuelva, te detallaré mis impresiones. Te envío la rosa más hermosa que esta mañana arranqué de mi corazón. J'ai retrouvé la chambrette d'amour, témoin de notre folie. Anaïs Nin, que la conoció bien, nos la retrata. Il y avait Desiré, une russe à l'aspect voluptueux, avec une chevelure blonde magnifique, une épaisse voix sensuelle. C'était et la maîtresse du peintre Baltus. Et chaque objet semblait me murmurer. Y en efecto, su corazón se desbordó inconteniblemente por España y los españoles, y también por muchos latinoamericanos y un sinnúmero de peruanos entre ellos. Salvo algunos traviesos ingresos en su intimidad, nadie se atrevió, gracias a la delicadeza de la prudencia, a preguntarle cosas al respecto. Su exilio irreversible la llevó a la península ibérica y recaló, finalmente, en Francia. Los avatares previos no los tenemos registrados, pero indudablemente debieron parecerse en algo al retorno de Ulises a Ítaca. Lo cierto es que, por la particularidad dramática y riesgosa de su situación, tuvo que sepultar su identidad verdadera y recurrir a la protección del seudónimo, que, como ocurre casi siempre con los seudónimos, que no llegan a uno por determinación ajena, sino por propia voluntad. En su caso fue Bello, resplandeciente, en verdad, como apuntara Jorge Falcón.
Y chaque objet semblait me murmurer. Désirée fue una mujer que abrazó, perdón, que ejercitó con vigor rotunda y contundente las causas antifascistas en la Guerra Civil Española y se involucró en la resistencia francesa, adoptando en tales circunstancias, décadas del 30 y 40, como nombres de combate. El ejército de Lelo, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Delia, Toral y Luciana. El brío de sus conexiones y la vitalidad de sus actitudes fueron lección para muchos. Alejo Carpentier, Pablo Neruda, James Joyce, Jean-Paul Sartre, Henry Miller, Antonin Artaud, Anaïs Nin y muchos otros. La filosofía libertaria orientó toda su vida y su trabajo solidario. Vivió con la mayor sencillez. Y muchos otros, menos célebres, que siempre encontraron la puerta abierta, vinieran de donde vinieran, un arco iris de humanidad en su buhardilla en la calle Visconti, en el barrio de Bosa. Desiré debía encontrar un sentido a su paso por el mundo. Es así como su ingreso al Partido Comunista Francés, tan ansiado, la llena de felicidad por sentirse aceptada para luchar por el mundo de justicia, fraternidad y libertad. Se entrega de alma y corazón al combate junto a sus camaradas solidarios con la España republicana. La Guerra Civil Española queda siempre en el corazón de Désirée. Con el correr de los años, no dejaba de recordarnos que a su muerte debíamos inscribir que nació rusa, pero de corazón español. Cuando el Partido Comunista Francés la expulsó, después de 18 años de militancia, en 1932-1949, su dolor fue inmenso. Sintió que lo perdía todo. 20 años más tarde, el tema volvía al tapete entre risas y rememoraciones en torno a la ingenuidad del militante de corazón. Engañado por el santo partido, repitiendo el mismo escenario en cualquier parte del mundo. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Segunda Guerra Mundial. La resistencia, las dictaduras en Sudamérica, los exiliados del mundo, todo cabía en el espíritu de solidaridad y combate, siempre afectuoso de la hermana, la amiga, la compañera, que ejercitó con vigor rotunda y contundente las causas antifascistas en la Guerra Civil Española. Gérald Superville, verdadero héroe anónimo de la resistencia francesa, me acogió muchos años en París, junto a su compañera Désirée Lieven. Ambos me enseñaron la auténtica solidaridad y fraternidad del anarquismo libertario. José Martínez, cofundador y alma del ruedo ibérico, me enseñó todo lo que sé de edición. Segunda República y Guerra Civil Españolas, todos ellos han fallecido, pero viven en mi memoria y en mi corazón, afortunadamente también en la de muchos más.